Cuando nace un bebé prematuro o aunque sea término y necesita pues, cuidados específicos, lo que se salga de la normalidad, por decirlo de alguna manera, pues ingresa aquí en nuestra unidad. La patología respiratoria, sobre todo en las primeras horas, que son unos pulmones poco desarrollados, tienen una musculatura muy débil, a nivel neurológico tampoco coordinan bien su centro respiratorio, entonces suele haber que ayudarlos bastante al principio, ¿no? Y una vez que está el nivel respiratorio solucionado, pues ganar peso, que aprendan a comer, porque muchos todavía no tienen el reflejo de succión deglución asimilado y aprendido. Otro tema muy importante también es el de la ventilación mecánica. Nuestras máquinas antes eran muy simples, ¿no? Eran A, B, C y D, y ahora ya es un mundo aparte. Se optimiza, es mucho más fisiológica, es lo que llamamos que tenemos menos barotrauma, menos volutrauma, que son daños que se hacían en el pulmón de los niños que ahora intentamos minimizarlos. Dependiendo también de las semanas de gestación, siempre se les pone en una incubadora que tienen unos niveles de temperatura y de humedad para intentar reflejar ese ambiente que tenían intraútero, que es el calorcito de su mamá, el líquido amniótico. La patología quirúrgica por excelencia del niño prematuro es la enterocolitis necrotizante, ¿no? Que es una enfermedad muy grave y hay que operarla en las primeras horas del diagnóstico la mayoría de las veces, ¿no? Es como la perforación del intestino, ¿no? Y disponemos de un cirujano pediátrico que está de guardia y se interviene al momento. Es un cerebro muy susceptible a todo tipo de cambios, necesita una homeostasis prácticamente perfecta, no te puedes pasar de tensión ni muy baja ni muy alta, temperatura. Y luego está la patología que nos preocupa también de los prematuros, que es el sangrado intraventricular. Esta unidad es una unidad de puertas abiertas, le llamamos. Entonces, los papás pueden pasar 24 horas al día, el rato que ellos quieran. Siempre recomendamos que vengan, sobre todo a la hora de las tomas. El co-bedding consiste en poner a los bebés gemelos dentro de la misma cuna. Son como nuestros pequeñitos logros, ¿sabes? Los estás viendo que cuando nacen es que un paquete de arroz abulta más. Acabas creando un vínculo también muy especial con los padres porque es un momento muy delicado para ellos. Hay momentos muy duros, sí. Pero bueno, un porcentaje altísimo, los bebés se recuperan, los bebés se curan y los bebés se van. Y luego pues tienes contacto con los padres, te mandan fotos, los ves cómo crecen. Y entonces eso es lo bonito, que luego realmente también ves recompensado tu trabajo. O problema foi que na semana 28 fomos a hacer a revisión, normal e corriente, e cando nos fixo ecografía, pois viu que Mateo parara de crecer. Non? Había aí un estancamento, houve que decidir. Se sacábamos os dous bebés ou se esperábamos a que Mateo fallecera, que non iba a resistir moito máis, en beneficio de que ela podería aguantar unhas semanas máis dentro da barriga. E claro, non era o mesmo sacar dous grandes prematuros de 29 semanas, como foi o caso, que un prematuro de 30 e pico. Asesoráronnos, a verdad que non, bueno, tuvemos as pediatras que nos viñeron a informar do que podería pasar e demais, e decidimos que para diante cos dous. Botamos tanto tempo alí e as enfermeras eran tan agradables e tan majas que nos enseñaron todo. Desde cambiar o pañal, botarlle cremas, que cremas lle iban ben, cales non, a bañalos, a secalos, a darlle o biberón, a todo. As alegrías tamén son dobles, o sea que compensa.